durante el fin de semana. Toda la información en la pantalla del 13. Trata de la realización de una ecografía en la pesquisa del aneurisma de aorta abdominal. Se va a desarrollar el día martes, miércoles y jueves de la próxima semana, 22, 23 y 24, de las 9 a 12 del mediodía en el consultorio externo, sin necesidad de turno previo, o sea, la consulta es espontánea. La importancia de la detección del aneurisma de aorta abdominal es que es una patología que es asintomática, o sea, que no genera síntomas, y cuando genera síntomas es porque existe la complicación que es la ruptura, y que la ruptura está asociada a una alta mortalidad, o sea, una complicación grave que lleva a una hemorragia y a la muerte del paciente. Está destinada a la población entre 60 y 80 años con el antecedente de tabaquismo, que fumen o que hayan fumado, hipertensión arterial, problemas de colesterol o antecedentes familiares de aneurisma de aorta. El aneurisma de aorta abdominal, para decirlo en forma sencilla, es una dilatación de la arteria que lleva a una debilidad de la pared. ¿Sí? Entonces, esta debilidad de la pared, cuando llega a determinado diámetro, existe un riesgo de que se complique, que es la ruptura. Ese es el tema de esta patología, que es asintomática, o sea, que si no lo buscas, no lo encontrás, y cuando te das cuenta, cuando tenés el síntoma, ya es tarde. Entonces, la idea es encontrar la patología para de esa forma tomar medidas preventivas a la complicación, básicamente reforzar esta pared debilitada y no llegar a la complicación, que es la ruptura. Uno de los talleres donde los chicos participan es el taller de panadería, que también con los mismos objetivos que tienen que ver con la socialización y las actividades de la vida diaria, los chicos participan haciendo distintos productos que por ahí venden en las ferias. Y también trabajamos con la panadería Delicias, que muy gentilmente la empresa nos brinda un lugar para que los chicos ensayen lo que es la tarea laboral en distintos roles. Así que tanto la panadería Las Delicias como MAG, la distribuidora MAG, nos brindan ese espacio para que nosotros podamos llevar a los chicos para ensayar ese tipo de actividades, y ellos se sienten totalmente útiles, muy incluidos en la sociedad. Además, los sacamos del ambiente seguro, que es el centro de día, para incorporarlos en un ambiente más real y comunitario. El taller de carpintería, donde los chicos elaboran este tipo de materiales que estamos viendo. La verdad que es un taller que le permite no solo ver la producción, sino todo lo que tiene que ver con las actividades de la vida diaria y de la socialización. A través de estos talleres, como el de carpintería o el de huerta, los chicos van trabajando todos estos aspectos. Para ellos es el evento, dentro de otros grandes que tenemos, este uno de los eventos, porque para ellos es un orgullo mostrar lo que ellos hacen. Vos has visto que hay mucho trabajo detrás de esto, porque es un año de trabajo y que en pequeños detalles ellos van mostrando con mucho esfuerzo y muy satisfechos el trabajo del año. Ellos y todo el personal que también trabaja alrededor de esto, ¿no? Claro, hola Irene, ¿a qué vinimos acá al Paseo del Padre? ¿Qué fue lo que hiciste? Dulce, por ejemplo, dulce casero. Ajá. Para vender, sale para hacer nosotros. Tienen agua, pera y sí. Azúcar. Sí. Todos. ¿Y qué tipo de dulces tenés acá? Dulce de tomate, no sé si habrá. Sí. Ese salsa de tomate. Bien. Bien, nosotros somos del taller adulto, los encargamos de las conservas y dulces y salsas. Los chicos generan toda esta producción con el fin de ello de poder socializar y participar y incorporarse en la sociedad en sí, incluirse. Los trofeos, los chicos participan en fútbol 5, ¿sí? Y en atletismo. Así que bueno, todos esos trofeos son de los distintos torneos que hemos jugado en Villa Merced, en Merlo, acá en San Luis, ¿sí? Así que bueno, los chicos con mucho esfuerzo obtuvieron esos trofeos. Durante el fin de semana, toda la información en la pantalla del 13.